Hola clipetes, si de repente os levantáis en un día de estos, pues de Navidad, de Reyes o cualquier otro día en estas fechas, os si encontráis una caja como esta, bueno, a lo mejor por delante parece una caja típica, pero si la giramos y vemos esta forma trapezoidal, entonces es el momento de mosquearnos, porque hay alguien que nos quiere mucho. ¿Y por qué? Pues porque... Lo que tengo aquí es el Apple y Mac de 27 pulgadas 5K. Os he dicho antes que tenía 27 pulgadas. Y si es que este 5K de pantalla retina solo tiene este tamaño de pantalla. Pero... Además dispone de distintas configuraciones. ¿Cuál es el modelo que tengo yo exactamente en esta caja? Bueno, pues es el del procesador Intel Core i5 de 4 núcleos a 3,5 GHz con 6 MB de caché 3 y también 8 GB de memoria RAM DDR3. Bueno, pues básicamente aquí tenemos todas las conectividades que tiene, las conexiones y de qué está compuesto este ordenador, pero lo más importante es que lo veamos, ¿verdad? Porque sí, lo podemos ver en esta foto, aquí en chiquitito, ahí con sus cosas y tal. Pero yo creo que es más chulo si lo abrimos, ¿no? Pues venga. Un poquito de corcho van para protegerlo. Y vamos a levantar la tapa de aquí. Aquí nos encontramos una cajita. Qué bueno, ya nos podemos imaginar qué es lo que es, pero por si acaso, vamos a abrirlo. El teclado. Tecladito, el clásico teclado de Apple, ultra fino, Bluetooth, inalámbrico, que se enciende por aquí y en el que se ponen las pilas por aquí. Tendríamos que abrir esta rosquita, necesitamos una moneda y utilizaría dos pilas. Así es por detrás, blanco brillante. Y vamos a ver qué más hay en esta caja. Y esto de aquí tiene toda la pinta, todo el aspecto de ser un ratón el Magic Mouse para los que no conozcáis el Magic Mouse pues que sepáis que tiene un solo botón que además eh, no es apreciable en toda esta parte superior porque hay que presionar y entonces veis que estaría el botoncito lo veis y lo oís seguro bueno pues además tiene una superficie multitáctil que nos permite manejarnos directamente con los dos dedos y realizar las distintas funciones que vamos a necesitar para movernos por la pantalla. En la parte de atrás vemos por aquí que cuenta con tecnología láser, aquí lo tendremos encendido, pero siempre y cuando tuviésemos pilas, que tendríamos que poner debajo de esta tapita. Uy, que lleva pilas, lleva recargables. Así que lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a ver qué más cosas hay en la caja. Tenemos un paquetito y este paquetito incluye un hola, es decir, una guía de inicio rápido, una guía de información, pegatinitas y tenemos también una gamuza, una gamuza que con forma de sobre... <laughs> Que nos va a servir pues para limpiar la pantallita. Bueno, pantallita, pantallita 5K. Con la ayuda de Castro Mil lo he conseguido sacar de la caja, aunque lo podría haber sacado sola perfectísimamente, también os digo. Y ahora solo nos falta quitarle los corchopanes, los corchopanes que protegen la pantalla. Quito el superior. Sigo aquí, ¿eh? No me he ido. Y ahora voy a quitar los laterales. Uy, pero antes de quitar los laterales en la parte de atrás, que no lo estáis viendo, está el cablecito. El cable, voy a quitar el plástico. Cable que nos dará chicha a este iMac o iMac. Como veis, siempre con este acabado en redondo para que quede perfectamente integrado en el diseño. Lo dejo por aquí y luego lo enchufamos. Voy a quitarle ahora los plastiquitos que tiene en los laterales. Voy a quitar este de aquí. Este por aquí. Y ahora ya solo nos falta quitarle la protección. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. chan. No lo veo. Ah, y ahora sí lo veo. Bueno, pantalla 27 pulgadas, resolución 5K, tecnología retina. ¿Y esto 5K qué supone? Pues supone 14,7 millones de píxeles. Es decir, una resolución de 5120 x 2800 píxeles. Mucha más que la tele de casa. Pero seguro que estáis deseando verla encendida, ¿verdad? Pues venga, botón de encendido por detrás. Luego os enseño las conexiones que tiene por detrás. Pero primero vamos a ver. ¿Qué es lo que lo diferencia del resto de los iMacs del mercado? Que es la pantalla. Pantalla de tecnología retina, pero ojo, con resolución 5K. Una resolución que, si bien es cierto, pues no es la apropiada para todos los, eh, los usuarios, pero no es porque no sea apropiada porque no nos vaya a molar, sino porque no le vamos a sacar todo el partido para pagar la diferencia que hay entre un iMac normal y un iMac... Con esta tecnología. Mientras lo voy configurando para que podáis ver la pantalla en todo su esplendor. Para usar español como idioma principal. Sí, ya le da español como idioma principal. Os voy contando que esta resolución 5K suponen 14,7 millones de píxeles. Esto de darle ahí a las teclitas de lado no es fácil, ¿eh? creedme. A ver, por aquí. Y estos 14,7 millones de píxeles suponen en este tamaño de 27 pulgadas 5.120 x 2.880 píxeles de resolución. Vamos a poner aquí y la contraseña. No miréis, ¿eh? Ya sabéis que a la hora de iniciar el ordenador podemos hacerlo desde cero, es decir, con el ordenador. Nada, nuevito, o podemos hacer una copia de seguridad de otro ordenador que hayamos estado utilizando, que puede ser bien de Mac o bien de Windows. Es decir, que podemos utilizar los contenidos que teníamos en los anteriores ordenadores y transferirlos directamente a este nuevo iMac. Ya lo tenemos iniciado, ahora vamos a buscar el píxel. Hmm. Uy, veo una perturbación en la fuerza. Ah, no es una mancha. No os preocupéis. Es una maravilla, en serio. Vale que al final esto del 5K acaba siendo tanta resolución que posiblemente la diferencia de precio que hay entre los iMac normales y este 5K solo merezca la pena para todos aquellos que van a trabajar con imagen realmente, es decir, edición de fotografía, edición de vídeo, etcétera, etcétera. Sobre todo ahora con estos nuevos formatos de grabación de vídeo 4K puede resultar especialmente útil. Pero es que aunque no os dediquéis a eso es una maravilla. Otra cosa es que efectivamente el precio compense, que a lo mejor para gran parte de la gente pues puede no compensar. Pero qué barbaridad. Pues este es el monte Yosemite, Yosemite para los amigos. Y eso es porque integra la nueva versión del sistema operativo. Por supuesto que además ya todos los que tenéis un Mac eh, podéis haber actualizado a esa versión. Y vamos a ver la información de acerca de este Mac. A ver, pues eh, como os decía, sistema operativo es X. Ellos eh, emite versión 10.10.1 y luego, pues, iMac Retina 5K 27 pulgadas de finales de 2014 con procesador 3,5 GHz, Intercore 5, Intel Core i5, memoria de 8 GB a 1600 MHz, memoria de DR3 y una gráfica MD Radeon R9 M290X de 2048 MB. Vamos, un ordenador muy potente que va desde los 2629 euros, pero que podemos subir a a un precio muchísimo más elevado si le metemos características o especificaciones más potentes, como por ejemplo un procesador Intel Core i7 a 4 GHz o incluso podemos meterle una memoria RAM de 32 GB. Vamos, memoria RAM que solo unos pocos podrán sacarle partido. En su configuración máxima estaríamos hablando de 4.529 euros, que además de integrar, pues no solo la memoria o el procesador que os comentaba antes, también integraría, entre otras cosas, una memoria de almacenamiento flash de 1 Tera. Todas las conexiones las tenemos en el lateral izquierdo. Si miramos el iMac 5K por detrás, y tenemos por aquí el conector mini jack para los auriculares, tenemos una ranura para tarjetas SDXC, es decir, tarjetas SD de alta capacidad. Tenemos aquí cuatro puertos USB 3.0. Justo al lado, tenemos dos puertos Thunderbolt 2 que son compatibles con mi DisplayPort y también con DVI, DVI de doble canal y VGA. Y Aquí, por último, lo que tenemos es el conector Ethernet, vamos, el RJ45. En la parte de detrás, aunque no se ve muy bien porque está el brazo, lo que tenemos es la ventilación, que son estas dos ranuras. Y justo debajo tenemos el, el, la conexión a la corriente eléctrica, es decir, al cable que os había enseñado, que como veis queda pues metida dentro del, del diseño, integrada gracias a este circulito, y... Debajo tenemos el puerto Kensington para poder asegurarlo con un cable. Y justo en el otro lado tenemos el botón de encendido y apagado. Por aquí tenemos la famosa manzanita. Aquí tenemos un micrófono en chiquitillo que se complementa con este otro micrófono para poder eh, realizar la cancelación de ruido para cuando mantengamos conversaciones o videoconferencias que podremos hacer gracias también a la cámara FaceTime HD que tenemos en la parte frontal. Así que este ha sido el unboxing del Apple iMac 5K de tecnología Retina. Nos vemos en el siguiente unboxing. Hasta luego, clipetes.